Hola amigos, soy el Gato Gamer y hoy vamos a hacer un helado con los pitufos. Tenemos que ayudar a Pitufina a hacer un helado, como veis, en la confitería de los pitufos. ¿Veis ahí el poblado? Tenemos que hacer un helado para estos pitufos. Ya sabéis que yo soy un gatito, sé cocinar muy bien y me encantan los helados. Así que como veis, vamos a hacer un helado como este que veis en la imagen. ¡Mmm! ¡Qué bueno está! ¡Está buenísimo! Así que lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una fruta. Y ahí vamos a coger un plátano. A ver, Pitufina, ¿qué hacemos? Lo cortamos. Cortamos así. ¡Bum! ¡Bum! ¡Perfecto! Y cortamos el plátano. Y ahora lo tenemos que meter en el bol. Ahora tenemos que poner un sabor. Y para ello escogemos naranja. Echamos naranja. Y ahora tenemos que escoger un palo para el helado. Yo voy a escoger este, el fosforito. Este que tenéis más a la izquierda es el que voy a escoger para mi helado. Y ahora tenemos que utilizar este aparato para congelar el helado, para que esté frío. Fijaos, tenemos que seguir subiendo, para que se ponga frío. Es como una nevera, chicos. Ahora tenemos que echar otra fruta. Y voy a escoger una mora. Vamos a cortar la mora, la cortamos en dos, fijaos que bien lo hago. Y echamos la mora en el bol. Ahora tenemos que echar otro zumito, esta vez echamos zumo de limón. ¡Mmm! ¡Qué bueno va a estar! ¡Esto tiene una pinta tremenda! ¡Venga! ¡Pum, pum, pum! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Hay que hacerlo más despacio, chicos! ¡Más despacio! ¡Soplamos y perfecto! ¡Ahí está! Como veis, el helado ya está cogiendo forma. Ahora vamos con la última fruta. Y vamos a coger, espera, a ver si tenemos aquí, una fresa. Vamos a coger la fresa y la cortamos igual que hicimos con las otras frutas. Ahí está. La cortamos en dos y la echamos en el molde. Y ahora, la última porción. Ahora, vamos a echar zumo de piña. ¿Qué os parece? La piña está buenísima, chicos. Y echamos piña y ahí está. ¿Veis que ya tenemos el helado hecho? Ahora le damos más frío para que se congele. Ahí está, perfecto. Y fijaos que ya casi tenemos nuestro helado, de tres sabores. Ahora echamos chocolate, yo voy a echar chocolate blanco. Lo echamos en la pota. Lo echamos, lo vamos echando poquito a poquito. Y ahora hay que deshacer el chocolate. Venga, ahí, vamos. ¡No! ¡Cuidado! ¡Que se me quema! ¡No! ¡Se me ha quemado! ¡Se me ha quemado! Espera, lo tengo que volver a hacer. Ahí tengo el chocolate. Despacito, cuidado. Así, despacito. Vamos despacito. Movemos muy despacio, muy despacio para que no se nos queme el chocolate. Seguimos moviendo y quitamos, ya lo tenemos. Ya tenemos el chocolate, chicos. Ahora tenemos que bañar el helado en chocolate blanco. ¡Mmm! ¡Esto va a estar buenísimo! Fijaos qué pinta. Ahora vamos a echar pepitas de caramelo. Como veis, tenemos varias pepitas. Yo voy a echar estas, las de caramelo. Fijaos cómo quedan. Doradas. Y también voy a echar estas azules. ¿Qué os parece? Y ahora podemos poner unos adornos finales a
delicioso. Le podemos poner una galleta, un batillo. ¿Qué os parece? ¿Qué queréis que ponga? ¿Qué queréis que ponga? Pues también podemos aquí una galleta. Pero creo que voy a poner un batillo. Voy a poner un batillo aquí. Ahí, creo que queda bien. Y ahora vamos a coger una figura pitufo. Y cómo no, voy a escoger a papá pitufo, que es mi favorito. Vamos a escoger aquí a papá pitufo y lo ponemos aquí con el batillo. Fijaos qué lado, está buenísimo. Está exquisito este lado, nos ha quedado estupendo. ¿Qué os parece? ¿Os dan ganas de comer este lado? Y ahora ha llegado el momento más esperado. Ha llegado el momento de comérselo. ¡Vamos! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Qué bueno está este lado! ¡Está buenísimo! Si os ha gustado este vídeo, deja un like, suscríbete al canal y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Un saludo de este lindo gatito!